Bueno, Juan Escutia, ¿qué más hacemos? ¿Qué más? ¿Les quedó claro entonces? ¿A ti te quedó Que claro que eres un verdadero? cayeron en la trampa de Landon. Es trampa, no es trampa, pero bueno. Porque Bears nunca puso ahí una postura, ¿eh? No, veas, lleva 5 años sin poner una postura, güey. O sea, no. Nada más, Lo único que dice, es mentira, pero es mentira, ¿por qué? Es mentira. Ah, es no creo que mentira, no lo van está a bien. revisar las listas a Jimmy Lozano, pero bueno. Hablando de Y Jimmy, si sí que, y si estuvo sí para. que te, a ver, y si sí que haces, güey. ¿Cómo que qué? Te digo, tenías razón, Gerardo. Yo no No, no, tengo el no. caso, ¿eh? No, 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 no. Pero ¿Te entonces sí, a ver, yo quieres tengo otra disputar los información, no 25 digas, lugares que no merezco? digas, no seas mentiroso, porque decir no seas mentiroso es una cosa muy Es que fuerte. a mí me dicen abiertamente la gente de Selección Mexicana que eso es una mentira, lo del tema de de Jimmy Lozano. Ajá, sí, también es una mentira. Es una mentira que el Julio Davino no eligió a los rivales, ¿verdad? Eso no es una mentira. No que sí los había elegido, hace 10 minutos lo dijiste. Pues no, es que no solamente es una persona. Para trabajar con eso no es una persona. ¿Tú crees que una sola persona escoge los rivales de la Selección Mexicana, Gerardo? Entonces, ¿quién los ¿Una escoge? persona? ¿Quién los escoge? Pues Duilio Davino, Cisniega, el mismo Juan Carlos Rodríguez, seguramente los promotores con los que trabajan o ayudan o están paralelamente haciendo algunos cabildeos, ¿no? Oye, tú me puedes acercar a la Federación X, Y, Z, claro, con gusto. La misma gente de Estados Unidos, ¿no? Por el tema del boletaje, ¿qué rivales Bueno, accesibles? No. con todo lo que estás diciendo, como son suposiciones y no información, está un rumor muy fuerte que el equipo de Portland va a contratar al Tuca Ferretti. Los Por Timbers. ahí se dice. Por ahí No se mames, dice, güey. por ahí se dice. Los Timberwolves de Portland son de básquetbol, güey. Ah, no, son los Blazers de Portland. Ah, no, los Pacers de Portland. Los Timbers de Portland de la MLS. O Síguete sea. burlando, pero las Chivas no le pudieron ganar a dos equipos de la Major League Soccer, ¿eh? Portland Timbers. Ah, No qué nada más, ridículo ¿eh? pero Acabas de hacer, Enrique. después de hacer el ridículo el Tuca Ferretti de no hablar inglés. Bueno, es problema del deporte, Déjalo, ¿no? es A de ver, él. otra El vez. fútbol es universal, Enrique. Y ojalá lo hiciera Al Inter de Miami, ¿por qué crees que está latinizado? Porque el Tata no habla inglés, pero es un equipo latino. latino. Bueno. Ojalá y lo hiciera el Tuca, ¿eh? Pero qué entonces, ¿cuál fue el tema de este bloque? Durante. A ver, Pues ayúdame, nada, Gerardo, pero porque el señor no. Beas no sabe de MLS. Según yo, C.J. Smith, un entrenador muy veterano que falleció hace algunos años, dirigió a Portland, ¿no? Si era C.J. Smith, alemán, ¿no? ¿Te acuerdas? Que falleció. Bien. Yo sí me acuerdo, Luis. C.J. Smith, sí, que falleció lamentablemente en 2018 a los 65 años de edad. Él dirigió a Seattle Sounders, a Los Ángeles City, o sea, lo que estoy hablando, que sí hay cupo para técnicos veteranos, ¿no? Como fue el caso del señor C.J. Smith. Ah, no, bueno, y sí, y en la actualidad hay mucho técnico veterano en la Major League Soccer. Mira, ganó Algunos de varias son veces muy la Gamer jóvenes, Hunt con el ¿no? Seattle Sounders. Pero bueno, si no tienes idea de este fútbol y le sigues diciendo granjeros a los de Nashville, pues es cada quien, ¿no? O sea, ¿Quién les dice granjero? pero eso llega Landon Donovan y les da una clase ¿Quién les de dijo educación granjero? futbolística Yo, estadounidense, ¿no? no, Yo. yo jamás, jamás. Seguramente fuiste tú. Yo jamás me he Son referido granjeros. de manera despectiva a el fútbol estadounidense. Jamás lo haría. Que por cierto tienen mejores Son gente jugadores que la hace mayoría de los historia a equipos que partir de los equipos de Daniel. la Liga MX, ¿no? Imagínate, los No, mismos eso sí no es cierto, güey, Gerardo. No tienen agua. Se para ya por lo de Messi, pero en general no tienen mejores jugadores que la Liga MX. Tampoco. Eso no es cierto. Sería muy buen comparativo, de verdad, y te lo digo en serio, que lo estudiaras, agarraras a los 29 equipos y a los 18 equipos y vieras posición por posición. Hay mejores centrales en México con los ojos cerrados, Gerardo. Hay mejores porteros en México con los ojos cerrados. Hay mejores laterales con los ojos cerrados. Dime un futbolista como el Nene Beltrán, un futbolista como el Pocho Guzmán, un futbolista como Alexis Vega. Mujar, Es el ¿verdad? único que te sabes, pero no es cierto. No, un ¿No? Alan futbolista Velasco. como Sebastián Córdoba, ¿no?
Rodríguez. ¿De qué me voy? ¿Has visto al New York City alguna vez? Un portero como Camilo Vargas. Pues yo creo que Matt Turner es de la categoría, ¿no? No. Bueno, en porteros yo creo que está Matt Turner no es de la categoría de Camilo Vargas. ¿Sabes quién es Matt Turner, no? Tú sabes quién es Camilo Vargas, ¿no? Sí, sí sé quién es Camilo Vargas, perfecto, arquero del Atlas. Se va a naturalizar también, ¿no? ¿O qué, no iba a ser eso? ¿O qué iba a ser? ¿Quién dijo eso? Ahí sí tiene razón Luis, ¿no? En el tema de porteros creo que no hay comparación, ¿no? O sea, la Liga MX es una liga de porteros. No sé, bueno, cada quien, el Milan Borjan, mi ex Increpó, Matt Turner, o sea, hay una cantidad de arqueros. Bueno, pues ustedes, no, si no los quieren ver, no los vean, está bien, mira, cada quien, ¿no? Ahora resulta que todos los porteros de la Liga MX son realmente extraordinarios. Mejores que los de la MLS, sí. No extraordinarios, mejores, sí. Sigan pensando. ¿Dónde juega sí, Matt Turner? ¿Dónde se juega, seguirá perdón? Siendo, va a firmar para Inglaterra como agente libre ahorita. Venía del no fútbol. Es mejor. De bueno, Inglaterra. Es mejor. Tim Howard. Todos estos son chafísimos, ¿verdad? O sea, ¿qué portero tiene el nivel de Nahuel? Viene de jugar tu gran Turner dos ver, partidos. ¿Qué nivel de tiene Nahuel, como Nahuel Guzmán? Yo te voy a decir una cosa. A ver, puede ser. Pero a ver. Ustedes de verdad son muy, muy, pero muy despectivos del fútbol de Estados Unidos. Y eso hace que no, somos soberbia, realistas. No, es que son ignorantes más bien. No son realistas, son ignorantes, porque no compraron, o sea, no han ni comprado el pase de la MLS porque lo tienen pirata, ¿no? O sea, de entrada. ¿Quién? Yo lo tengo en Apple TV. ¿Sí? Yo pago mi Apple TV. Yo tengo Apple TV, pero no tengo el MLS. Pagué para la Leagues Cup. Y ya lo se me renueva pagar, automáticamente con la MLS. Eres un. O sea, si tú quieres dar a entender, eres el único periodista mexicano. Que no, MLS, no es cierto eso, no es cierto, Gerardo. Para nada, ni tengo esa bandera, Luis, ni caes tengo como esa bandera. Lo único que los planteros, mira, John Laguna, cuando el fútbol español, y te lo digo sinceramente, estaba igual que el fútbol mexicano hoy, en la época de Hugo Sánchez, de la Quinta del Buitre, siempre minimizando, y veías a Las y al Marca, los leías. Ay, los equipos de Holanda, por favor, son amateurs, la chingada. Los equipos italianos están muy por debajo de los españoles. Llega el Milán y le metía 5 al Madrid, le metía el PSV y le metía 5. Pero eso es problema del Asi y del Marca, ¿no? No, yo lo único que digo es la falta de conocimientos y la soberbia matan. Y lo que está pasando ¿de quién? Con de los mexicanos en este caso, o sea, los estadounidenses han sido superiores en muchas cosas en los últimos tiempos y tienen buenos futbolistas. Si no quieres verlo así, no lo veas así. Está para bien. Ti no son buenos ni malos. A ver, ya quisiera, de verdad ya quisiera en América tener a Walker Zimmerman como defensa central, Ya lo quisiera tener. O José Antonio Martínez. Y el otro, o sea, que habrá muchos muy malos. Claro que hay muchos muy malos y habrá muchos muy buenos. Sí, por eso te dije, en general. ¿Tú no crees es que cierto. Israel Reyes, ¿tú crees que Israel Reyes es mejor que Walker Zimmerman? Es un jugador joven. Con futuro. ¿Es con mejor proyectos. O es peor? A ver, yo no estoy hablando de si comen cereal o están todavía la teta de su mamá. Yo estoy hablando de mejor, futbolistas. Es mejor Israel Reyes, con mejores condiciones técnicas. Ahí está el problema. ¿Qué quieres que te diga? Ahí está. No. Con eso acabó mi discusión. Ahí está tu soberbia. Ahí está. Eres un arriolita. Te matamos con lo de tu portero Turner. Arriolita. Entiéndelo. ¿Sí? A ver, dime quién es Maxime Crepeau. Lo que tratas de venir a vender no es cierto, Gerardo. No, ¿quién es Maxime Crepeau? A ver, no es la MLS mejor que el fútbol. Es como con tu mito de las mejores instalaciones. Pues no has ido a Santos, no has ido a Atlas, no has ido a Cruz Azul, no has ido a Pumas. En verdad. Bueno, Gerardo, que te rías, es cierto. Está bien, dale. Gerardo. Está bien. Andrada. Nahuel. Andrada, el que Andrada es el que regala goles. No. Cota. También se vale decir me equivoqué, Gerardo, También. Soberbia. Soberbia los va a matar. Tu soberbia no te deja, Gerardo. La soberbia los va a matar.
las va a matar. ¿A quién? Reconozcan, México hoy está por debajo de Estados Unidos a nivel futbolístico, aunque les arda el... Por Dios, ya pónganse vaselina, ya, ya, de verdad. 14,000 personas por partido aquí van a la Liga MX, ¿eh? Por Dios. Hablando de vaselina, estás en tu casa tan triste y tan solo. De una vez aprovecha la vaselina, tío. Porque bueno, Luis, cada que te ve, dice, cada que te miro, me crece. ¡Mi corazón se me para! God bless America. Dios los bendiga. Vámonos, una pausa.